¿Cuidado? ¿Cuidado de qué? Ya hemos tenido. Cuidado. ¿A que sí? Sí, sí. Pato. ¿Qué pasa, Pato Duli? Solo te estoy agradeciendo la noche que me has hecho pasar. Ha valido la pena esperar todo este tiempo, te lo juro. Una gozada. Si tú lo dices... Hablábamos de mi mano justamente antes de que apareciese medio desnuda. ¿Qué vamos a ver con tu puta mano? No, 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 Marín, por favor, por favor. Por favor, Marín. Marín, por favor. Bueno, señora. Yo me voy ya que tengo que hacer la maleta. ¡Ella fue la que me quemó la mano! Así como te lo cuento. También te podría contar cómo se encaraba encima del primer desgraciado que se encuentra. Me agarró la mano por una muñeca, quitó la sartén del fuego y me echó encima el torreón de aceite y hielo. Y aún le dijo al doctor que había sido torpeza mía, que había agarrado mal la sartén. ¿No quieres una taza de té antes de marcharte, Pato? ¿Eh? ¿Has oído lo que te dije? ¿Crees tú que Pato está para escuchar las chifladuras de una vieja chocha? ¿Chifladuras? ¿Y esto? Es la prueba de lo que digo. Pato, acércate un momento al fregadero y huélelo, por favor. ¿A qué viene ahora lo del fregadero? Pato, hazme caso, ven y huele. ¿Pero qué tengo que oler? La pila, el olor que sale. ¡Joder, qué asco! El fregadero no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, creo yo. La prueba de qué clase de persona es aquí, mi fiscal. Bueno, será los desagües. No, ¿qué van a ser los desagües? Es el pis, su pis, lo que tira cada mañana por el fregadero cuando se levanta de la cama. A pesar de que le he dicho mil veces que no lo haga, que lo tire por el váter, pero a ella le da igual. No cambies de conversación. Estábamos hablando de mi mano. Muy bien. Pues vamos a hablar de tu mano, de que ni siquiera te la lavas después de tocar el orinal. Y aunque tengas la orina enferma, y aunque luego te pongas a pelar las patatas que nos vamos a comer, tu té.